El 144 es un número de naciones, un número gratuito, en el que cualquier persona, desde un celular o un teléfono fijo, marcando ese número, va a tener un acceso a profesionales que le van marcando el camino en el caso de denuncia de violencia de género. Puede ser la persona que está sufriendo esa violencia, pero puede también ser alguien que está viendo que otra persona está sufriendo esta violencia. Es un número, la verdad, muy, muy importante, que hay que tenerlo siempre en el recuerdo, porque da los caminos, da la pauta, nos ayuda en momentos que son muy, muy tristes y que muchas veces nos creemos o nos encontramos solas. El 144 es un acompañamiento. Esta campaña, como les decía, a más de los colectivos y el agradecimiento a estos tres empresas de ómnibus y a sus empresarios, consta también del tema de los autos, las bolsitas para tirar los papeles en los autos. También lleva el 144 como número para poder llamar, para solicitar ayuda y acompañamiento. Y también, en este Día de la Mujer, como siempre lo hemos hecho, lanzamos lo que es las mateadas por la mujer. Las mateadas por la mujer, que llevan siempre el verde, porque ese ha sido el color que hemos elegido desde la red Mujer y Jujeña, y empiezan por todos los barrios de Capital y también en el interior. Así que en ese sentido hoy es un día muy importante para nosotros, porque son el lanzamiento de las tres campañas fuertes, la de los colectivos, las de los bolsitas para los autos para tirar los residuos, y también lógicamente las de las mateadas, que desde hace 3 años nos han dado muchísimo, muchísimo resultado. Bien. Decir solamente que yo colaboro desde mi rol de senadora en lo que es comprar y pagar todo lo que es el ploteado, y a los ómnibus que nos dan esas unidades para que ese número pueda ser conocido. Decir también que nosotros hemos tenido alegrías y muchos resultados con este 144. En proporción de habitantes, somos la provincia que más denuncia, que más llama al 144, en donde las mujeres o los hombres también buscan ayuda, buscan acompañamiento y saber qué hacer en casos de violencia. Han tenido un buen impacto entonces, porque ya hace tiempo, 3 años que vienen con esto, ¿sienten que las mujeres van tomando conciencia de lo importante de la denuncia? Eso es lo importante. Yo escucho muchas veces en estos días que hablan del hecho de que si hay más casos o menos casos. Yo creo que lo que hay es mayor concientización sobre este tema, el tema de poder estar en los colectivos. Ustedes no se imaginan lo importante que es, porque el colectivo pasea todo el día, va todo el día prestando el servicio, y ver ahí ese 144 llama la atención a todos los que vemos pasar ese colectivo. Por eso volvemos a reiterar y vuelven a reiterar desde la red Mujer y Jujeña esa presencia, esa concientización de a los empresarios del ómnibus. Uno solo, que nos lo den a la red Mujer y Jujeña para que nosotros pongamos ese ploteado en su luneta. Sé que esto se vende, esos espacios lo venden como publicidad, y en estos momentos políticos más publicidad. Pero la verdad es que sería muy bueno, ¿no? Porque forma parte de la vida diaria. El tema de la violencia es un flagelo que tenemos que luchar entre todos para eliminarlo. Y llevar el 144 es una forma también de acompañar a un crecimiento como sociedad, ¿no?